El rector ingeniero Héctor Paz, junto a la presidenta interventora del Consejo General de Educación, firmaron un contrato de comodato de 24 meses para la cesión de una propiedad inmueble por parte de la UNCE al Consejo General de Educación de Santiago del Estero. Las instalaciones cedidas pertenecen a la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias UNCE y serán destinadas exclusivamente para uso institucional y educativo de la Escuela de Apicultura Fidel Smith, dependiente de la Dirección General del Nivel Secundario. Esto es un paso más en el vínculo que ya históricamente tiene la provincia con la universidad. Hoy nos toca a la parte educativa, en el cabeza del Consejo General de Educación, poder, digamos, unirnos a este espacio común que estamos transitando con la visión de potenciar lo que es el desarrollo local. Creo que no es solamente la firma de un convenio de comodato, sino es abrir las puertas para un vínculo más profundo, de aunar esfuerzos con miras de potenciar resultados. El conocimiento que nos pueda aportar esta alta casa de estudios junto con nuestra historia institucional de nuestra escuela, que cuenta con muchos años de historia en la ciudad, puede llevarnos a lograr grandes resultados con miras a este desarrollo que tiene por visión la provincia. Hoy se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en las comunidades científicas del mundo. Soledad de León y Bárbara Domínguez, investigadoras en INDES de la Facultad de Humanidades, reflexionan sobre esta fecha y el rol histórico asignado a la mujer alejado de la esfera del conocimiento científico. Bueno, hablar de la inclusión de las mujeres y las niñas en la ciencia nos lleva a preguntarnos en primer lugar de qué ciencia hablamos y por qué las mujeres hemos estado históricamente excluidas de esta. Algunas investigadoras feministas se han encargado de la tarea de revisar la historia del conocimiento científico y develaron que qué ciencia y qué no se determinó hace más de 2.500 años por filósofos varones. Uno de estos era Aristóteles, que decía que el conocimiento científico era conocimiento racional teórico, que las mujeres éramos extremadamente emocionales y no teníamos capacidad de hacer ciencia, y que además éramos inferiores y estaba en nuestra naturaleza obedecer al varón. Con el paso del tiempo, esta idea de ciencia se consolidó, con la llegada de la modernidad se organizó la vida en dos esferas que siguen operando hasta hoy, el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Las mujeres, por su capacidad de gestar, se dedicaban naturalmente al mundo privado y los varones al mundo público, donde se tomaban las decisiones políticas, de mercado y se hacía ciencia. Con la irrupción de las mujeres en la ciencia, esta supuesta naturalidad se puso en duda y además muchos problemas que no eran dignos de ser tomados para el conocimiento científico que tienen que ver con el mundo privado, lograron ser investigados. Un ejemplo de esto es en nuestra UNCE el programa de Géneros y Violencias, que investigó en los últimos años cuáles fueron los efectos diferenciales de la pandemia en la vida de las mujeres. La llegada de las mujeres a la ciencia trajo un cambio en la forma de mirar la realidad y de vincularnos con ella. Nosotras tratamos de no utilizar la palabra ciencia en singular y con mayúsculas, sino la palabra ciencias en minúscula y plural. ¿Por qué? Porque, como decía Sole, no creemos que haya una única manera de hacer ciencia y llegar a esas verdades absolutas en las cuales pensaban o que existían los filósofos de la modernidad. Entonces, hay muchas maneras de hacer ciencia y hay muchas ciencias. Eso tiene que ver con múltiples factores y, entre ellos, las personas que hacemos ciencia. Las personas que hacemos ciencia estamos atravesadas por deseos, por pasiones, por valores que no podemos dejar de lado en el momento de investigar. Pero también estamos atravesadas por desigualdades. Desigualdades de género, de raza, de clase, de sexualidad, entre muchas otras. Por lo tanto, nos parecía importante reivindicar el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia, pero también decir que es insuficiente. Las personas trans, por ejemplo, las personas no binarias, no siempre tienen acceso a la universidad y mucho menos a la investigación. Las sociedades más vulnerables o las sociedades rurales son todavía lo que se llama objeto de estudio, no sujeto.
Por eso también nos parece que en este día es importante destacar aquello que hemos logrado y pensar todavía en lo que nos falta. Finalmente, pensamos que el programa Género, con las clases de la ley Micaela que viene brindando, está aportando bastante a esta problemática.